Hello, teacher. Hello, Juan Carlos. How are you? Very good, teacher. Teacher, ayer tuve problemas con energía, pero no me pude conectar, teacher. Ah, no, no se preocupe. Gracias por avisarme. Ha estado fallando bastante por las lluvias. Ayer sí. ¿Saber qué problema pasó? Que estuve a oscuras. Ay, lo siento. Teacher, fíjese que yo tengo unas dudas. Bien. Fíjese que yo, digamos, estoy trabajando en esta parte de la Good tarea. evening. Good evening, Living. Ryan. Y fíjese, una oración para mí es: How long is. Ah, perdón, higher charm. Pero aquí ya me fijé que puse mal una letra. Creo que será el problema. Vale, si no revisamos ahorita. Sí, ah, pues no, quiero ver. How long is Sharon Hair sería, ¿verdad? Yes, Sharon's hair con apóstrofe, se lo voy a poner aquí. Sharon's Ah, hair. que lo que sucede es que, digamos, Sharon Hair. Es que esa también ya la había Good puesto. evening. Good Good evening, morning. y no me la reconoce en teoría buena. Si quieren, revisemos ahorita. ¿Qué contenido es ese? Dice Entonces es que que está mala, Juan Carlos. estoy en la 4.6. Sí, así es. En la 4.6. Vamos a ver. Entonces, digamos, ahí tengo varias que no me salen, pero yo dije, aparentemente esta está bien, pero Vale, vamos a ver ahorita entonces. 4.6, aquí está en el correo. estoy en con la número 3. Ok, vamos a ver ahorita. Le voy a compartir pantalla rápido. Está mala, Olimpia, está mala. ¿Quién está mala, vos? Está mala la respuesta, pero no la pone Por verde. eso, obvio, está mala. Mira, y de verde ando yo. Veamos, bien green. This one. Yes, green. ¿Cuál me dijo? ¿La 3 o la 4? Perdón. Estaba con la tercera, la de Sharon. Entonces, en lugar de Sharon, ponga sisters, la hermana, porque están hablando de la hermana. So, how long, ¿verdad? Long is your. Veamos así. How long is your sister's hair? Vamos a ver submit. Vamos a ver. No me lo agarro bien. How long is your sister's hair? Vamos a ver. Green Kenneth. Bueno, pero esa sería, déjeme ¿Cuál unidad es esa? Oh, Cuatro, Sharon. cuatro, seis. Es que es Cuatro, Sharon. seis. Sí. ¿Qué será el apóstrofo? Ah, es que había puesto sisters, yo. Ah, y es Sharon. Están hablando de. Ajá. Ya decía yo porque salía sister. Pero no me agarra, espérenme. A veces es porque queda la última respuesta mala. Me dice, Ahí está, ahí me what salió bien a color? mí. What color is Ah, la de arriba. Sha? La tres. Vaya, es que esa es. Vamos a ver. La Ahí tres. está. Había quedado una palabra mala de la anterior que había puesto. So, it's what color is Sharon's hair. ¿De qué color es el cabello de Sharon? Se lo voy a poner en el chat para que intente copiarlo de ahí y me dice si se le acepta. Sometimes it's because of the apostrophe. No recuerdo quién lo acaba de mencionar. A veces es por el apóstrofe.
me avisa si, 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 si le acepto la ahorita vamos a ver si. Y a veces es por el... Por sí. El ¿hoy sí? Sí, hoy sí la, la agarró. Hoy sí está verde, entonces está buena. Hoy sí. Hoy sí está verde, cabrón. Ah, pues le hago parto todas las demás, teacher. Todas las demás. No. Bueno, ahora, gracias, teacher. Ya sabe. All right, guys. So, ¿qué tal? ¿Cómo están, guys? How are you doing today? Very nice. Roger, encendé la cámara. No, es ayer último día. Ayer no entraste. Tenés no, falta. Ya vine tarde. Ay, es que te tocó bailar, ¿verdad? Ay, te tocó ir a la, te tocó ir con la banda, con Joel. Mira, Oli, este, ¿dónde es que vivís vos? En San Miguel, no, en San Miguel, sí. Así te hacemos, hacemos una visita a domicilio. No, no, aquí hay alguien de San Miguel, deben de estar fregando. Carlos y Miguel de San Miguel. No, yo no dije San Miguel, Jaime Miguel dijeron ustedes. No, pero mira, Oli, ¿ah? Este, Carlos Emilio no, ¿qué les dejó Daria también? ¿El sí, de él llevó el taxi. Él llevaba el taxi. ¿De cuál taxi vos? Ya le van a el dar. Taxi del meme que se llevó a la maestra como en 8 cuadras arrastrada. No, no el colmo. No, no, relajo, no, no es paja, no, 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 no. Paja, relajo. Por eso es que no se ha conectado ahora. No, ahí está, ya no, se conectó. Ponga orden, sí. Jenny. Jenny, ponga orden. Les no, aquí, relajo. Es esta, aquí es después de las 10 nos quedamos. después de la clase podemos hablar de eso. No, no ha aparecido Carlos Emilio. Sí, ahí está. Ya. Ahí está. Ya está en clase. Solo la está escuchando. Pues quitarle el mute al micrófono. De grupo. Ay, ¿qué pasa? Aquí estoy. Es que Oli, Oli no cree. Mira, que vos andabas el taxi. Del taxi de la maestra que arrastró. Como por 8 cuadras. Y enterada la noticia, no, ni cuenta me doy. No, y por eso. Que por esta fecha fue, dicen que fue para el carnaval de San Miguel. Ajá, cabrón. Y de San Miguel va. Mal está Oli, va. Y de San Miguel va. Ahí de San Miguel. Es que es vecina tuya. Mira, es gotera, dice que cabal. De San Miguel, allá en San Miguel, bajo. No, no es serio, porque nos van a regañar, pues. Sí, pues sí. Bueno, vamos a clase. All right, guys. So, thank you very much for joining. I'm happy to see you again. I know it's the last day, but still I'm happy that I got to see you one more day. Remember, rapidito un anuncio antes de que continuemos. Recuerden que tienen hasta hoy, antes de las 11:59, para terminar la plataforma. All right? Right. Quiero saber si tienen alguna otra pregunta de la plataforma, si no les acepto alguna respuesta o algo antes de continuar. Are we okay? Un detalle Alexander nada más. Alexander dice que de la unidad 1 no, no le agarran las respuestas. Ay, Dios mío. Qué raro. Qué raro. Estamos verdes ahí. All right. Dígame. Un detalle. Dígame. Un detalle. En la penúltima del final exam, este, ¿hay algún detalle en cuanto a signos de puntuación o no? Déjeme revisar. Porque hoy lo estaba haciendo y no me agarro ni una. Ah, vaya, espérame. Porque a veces sí es algún puntito hace falta. La última. Ajá. Me dijo. La penúltima. Oh, la penúltima, ok, déjeme revisar. Yeah, because sometimes they want you to use the period at the end, and sometimes you don't have to use it. A veces le piden que utilice un puntito al final, o a veces no es necesario. En eso sí no es necesario. Puntos, veo. Puntos ni preguntas. Pero, quiero ver. Which is the apostrophe. En la última, de esa misma, la 4, who's the person, en lugar de who is.
probablemente, no sé si esa sería who's en lugar de who. Porque si lo pone separado, no se lo va a aceptar. En el número 4, donde dice who's the person sitting on the couch, like Jason. Ajá. Pero Jason, ahí tiene que poner who's y no who is. Ajá, la contracción. That's correct. La contracción. Ok. Uh-huh. Prueben. Thank you. Y si no me avisa. Pues, no, ahorita estoy desde el móvil. Y no. Me tendría que. Sí, tendría no hay problema. Dejarla en stand-by. Ajá. Sí, no. Mejor después, de la clase, si no me funciona, le escribo. Por favor, sí. Uh-huh. Yo me voy a quedar con ustedes, o sea, en el chat. Right, hasta las 12 por cualquier pregunta que tengan acerca de la plataforma, all right? Para que logren terminar el 100%. Okay, guys. So, sí, solo eso me hace falta. Ah, vaya, perfecto entonces. Ya, ya es lo último. Ya casi casi nada le hace falta ahí. All right, guys. So, real quick, I want to go over something that I know you already know the difference between simple past and present perfect. But I just want to go over that one more time. Do you know by any chance the difference between simple past and present perfect? ¿Saben la diferencia entre pasado simple y presente perfecto? Guys, vamos a ponerlo aquí. Simple. ¿Se recuerda el presente perfecto? ¿Qué era? Comencemos con el simple past. What is simple past, guys? ¿Cuándo utilizaríamos el pasado simple, digamos? Es como una acción de lo que uno está haciendo y lo que va a hacer, ¿verdad? Ajá, en el pasado. Es cuando nos referimos a un evento o acción en el pasado específico. Wait, vamos a ver el chat. That's correct. Kenneth dice una acción simple. That's correct. All right. So, yes. Eso puede ser. ¿Mane? Una acción que ya finalizó, que fue en el pasado, ¿no? Eso es. Y que ya. Eso es exactamente, José. Thank you very much. So, it's an action. Wait, can I... It's an action in the past that already happened, but we refer to it in a specific time. Pero esta es cuando nos referimos a un evento en específico en el pasado. Cuando estamos hablando de algo en específico, right? Y el presente perfecto it's when we refer to the past. Cuando nos referimos a un tiempo indefinido, el pasado. ¿Sí? So it would be, we use this for an indefinite time in the past. Right? ¿Se recuerdan eso? De que hablábamos del pasado, que en algún momento del pasado comenzó y no sabemos cuándo. ¿Se recuerdan que les expliqué así el presente perfecto? Yes. Yes. All right. Thank you. Entonces, generalmente el pasado simple nos referimos a una acción, como dice en el videito del 5.8, si no me equivoco, right? For example, vamos a poner antes, simple past. I'm sorry. Simple past, like I ate. Once, digamos, una vez comí pupusas. Es mentira, ¿verdad? Porque las pupusas se comen cada rato aquí. Right? So, I ate pupusas once. ¿Cómo haríamos esta oración en presente perfecto? ¿Se recuerdan que teníamos que cumplir dos condiciones, right? Have o has. Vamos a poner una flechita aquí. Plus. Mira. Participle, right? Toda regañada está diciendo. Entonces, ¿cómo convertiríamos? A la que está regañada puede poner mute, porfa. La vamos a silenciar.
Sorry. No me había fijado, me emocioné explicando y no escuché que estaba bien en Dali. Sorry. Ok. ¿Quién me puede decir? ¿Quién me puede decir? Qué barbaridad, Oli. Bueno, estoy viendo que pone atención. Será señora vergüenza que le están metiendo. I know, Joel. Ok, ¿cómo convertimos esta oración en presente perfecto, guys? Si tenemos que cumplir I, dos. Uh-huh. I have yes. Eaten. Eaten, ajá. Pupusa. Oh, en este caso, yes, porque como decimos que es una acción en el pasado, right, que no sabemos cuándo pasó, solo no ponemos el once. El once. Uh-huh. Ajá, porque once es como una vez. Una vez. Right? Es mentira, ¿verdad? Bueno, yo por lo menos, a mí me gustan las pupusas, right? So, I have eaten pupusas, right? It's an action in the past that probably is still happening. Because I will not stop eating pupusas. Not daily, right? No, probablemente no todos los días. Pero en el futuro voy a seguir comiendo, right? And, no sé, cualquier día, right? Y esa es toda la diferencia, guys. Si se fijan, por eso hay personas que prefieren hablar solo en simple past, right? Because it's pretty much simple. And that's it. Es bastante simple, right? Hablar en el pasado. Yes, I ate pupusas, right? Sí, sí, comí pupusas. Instead of saying I had eaten pupusas, right? ¿Por qué creen ustedes que las personas prefieren hablar en el pasado simple y no en el presente perfecto? It's very easy. That's correct. It's easier, right? And it doesn't mean it's incorrect, right? No quiere decir que es incorrecto tampoco. It's a matter of practice, actually. Es cuestión de práctica, sobre todo, guys. Okay? So, lo que quiero que practiquemos hoy es que utilicen los mismos ejemplos en simple past and present perfect, right? Vamos a utilizar los mismos ejemplos, así como estábamos haciendo ayer. ¿Se acuerdan que utilizamos el for y el since para present perfect? Ahora me van a hacer la diferencia, I'm sorry, entre simple past y present perfect. Y esa sería la última clase de hoy, guys. So far, so good. ¿Estamos bien con la diferencia entre ambos tiempos? Yes. Are you sure? ¿Seguros, seguros? Acuérdense. So, ahora resulta que todos están en mute. Sí. Ajá, ajá, guys. Sí, guys, acuérdense. Solo acuérdense en su mente. Pasado simple es lo más simple, ¿verdad? Vamos a utilizar el pasado simple del verbo y hasta ahí murió la oración. El presente perfecto lo utilizamos cuando digamos que queremos hacer énfasis que esa acción comenzó en el pasado y todavía continúa. Esa sería la diferencia, right? That we want to acknowledge that that information is still going on, right? De que eso todavía está sucediendo. And that's it. All right? Entonces, eso es lo que vamos a practicar hoy. Teacher. Entonces, vamos. En el pasado simple, entonces, regla general, que va a ir el verbo en presente. No, ese va en pasado simple. Si quisiera poner como la nomenclatura de la oración, sería noun, plus simple, past of the verb, plus complement. Así sería pasado simple. ¿Con quién querían estar en el bar de un aeropuerto en un retraso right. de 6 horas? Presente perfecto, dijimos que era. ¿Con la relación fuerza-peso puede saltar más alto? Noun. O con el tensador original. Si solo es oración, pueden hacer preguntas también, ¿ok? Noun, have, o has, plus past, participle, of the verb. Plus complement, right? Complement. Ay, no me cupo. Esa sería la diferencia entre los dos. Wait, double chat. Thanks, Roger. So that's it, all right? Now, el simple past,
pretty simple, right? Hasta el nombre lo dice, pasado simple. Noun, simple past of the verb, plus component. Complement, I'm sorry. El complemento de la oración, right? I ate. ¿Comiste? ¿El qué comiste? Y ya dicen que comieron, right? Eso sería el complemento. Y el otro es noun, right? Aquí está. Noun, have, past participle of the verb, ya lo cumplimos, y el complemento, right? Igual aquí, noun, I, ate, simple past of the verb, and the complement, right? Y ya estuvo, all right? Yes, okay then, ya vi que todas las cabecitas lo hicieron así. Yes. Okay then, so that's what I want you to practice today, right? Los voy a separar en grupos ahorita. Let me check. I'm gonna make, let's see, 3 groups. 2 groups of 3 and 1 group of 4. I just sent you the invitation and I'm gonna visit you in each breakout room, all right? Let me know if you have any questions, guys. Emma, and have, have and has se ocupa en pasado past participle. No, no, me refiero a I, he, she. Ah, oh, okay. And third person, we use has, and the other subject, have. For example, I, you, they, we use have. And the, and he, she, we use have. He, she, it, have. Have. En tercera persona, has. Uh-huh. Y en los demás, have. Primera persona, segunda. El have. Okay, tercera persona, has. For example, okay. Roger has... eaten pupusas. Mm-hmm. Mm-hmm. Oh, for example, right. I have eaten pupusas. I have eaten pupusas. Mm-hmm. Okay. Entonces, siguiendo con el ejemplo, Roger. How watch TV? Has, it's correct. So has Roger has watch TV. Mm-hmm. Okay. Okay. Entonces la vamos a hacer de las dos maneras, en pasado simple y en presente perfecto. Sí. Exactamente. Entonces, Roger watch TV frequently. Okay, all right. Podría ser travel. I traveled around your country last summer. ¿Cómo? Pero lo puedes repetir, es que se escucha una interferencia. Correcto. Sería, I traveled around your country last summer. Ah, ok. Ahora empecé este perfecto. Estás en mute. Perdón, ese sería el simple, el pasado simple. Perfecto, ajá. Ah, no te escuché, es que estabas en mute. Sí.
Okay. Okay, niño. Okay. I work in the last night. In the other, I have work. Okay. I play soccer frequently. Okay. I have played soccer. Okay. Have you played, lo vamos a usar como pregunta también, ¿verdad? For example, in past, did you eat sushi? In my case, I never eat sushi. Okay. Okay. And do I don't like sushi. Okay. Yeah. Yeah, the first part in presente perfecto. Have you ever eaten sushi? Eaten sushi. Mm-hmm. I have not eaten sushi. I haven't eaten sushi. Okay. And you, Roger? I never eaten sushi. Okay. No sería con no. Have. Estamos en presente perfecto. I haven't. Okay. Yeah, I haven't. Yeah, I haven't. I haven't. Uh-huh. Okay. Oh, teacher. Yes. Sorry, saying it. Yeah, okay. We have a question in for example, en la pregunta que Lisa Roger, have you ever eaten sushi? We use I never eaten, for example. If you want to answer in present perfect, you have to say, I have never eaten sushi. Siempre it have. It have, ¿verdad? Mm-hmm. Yes. Okay. 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 Thank you. You're welcome. Okay, other question? Okay, have you ever... Jose, Alice's. Okay. Have you ever checked email today? Have you ever checked email today? Uh-huh. Yes. Yes, I have checked email. Mm-hmm. Mm-hmm. Roger, have you ever checked email today? Yes, I have checked my email today. Okay. Have you ever played soccer in the stadium? Yes, I have played soccer in the stadium Las Delicias. Okay, very good. What about you, Juan Carlos? I have played soccer in the stadium Machet Gonzalez when was children.
Ah, okay, very good, good. And you, okay. And you, Jose? I have played soccer in the stadium in the college in La UCA when I was a student. Okay. Did you study English? Did you study English? Antes, o sea, did you study English? Before. Did you study English before? Yes, I'm sorry. Dale, Juan Carlos. Okay, no, in my case, I haven't English. This is my first. It's my first. Oye, primera vez. First, la vez. Occasion. Mm-hmm. The first. Yes. Uh-huh. Oh, first time. The first time. Oh, first time. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Ah, first time. Okay, sí. Thank you, teacher. First time. Okay. Mm-hmm. Counselor Roger. Roger. Sí, no, no sé. Es un tiempo indefinido. Indefinido. Okay. Va. Vamos a poner otra. Joel. Hola, Mirna. Vamos a reunirnos para presentar. No, hijo, le pareció la niña Mirna también. Sí, niña Mirna ahí está, pero no se ve. Ajá. Y cabrón, está escondida vale, tras bambalinas. Una con Joel. Con el siguiente verbo. Ah, una con Joel. ¡Ey, qué onda! Mira. Joel va a meter la cerveza, me imagino. Está ebrio. How do you say ebrio in English? Drunk. Ajá, drunk. Drunk. Es similar. Ajá. Joel drunk. Maldito boludo. Ese drunk no sería tomado en cuenta como verbo, teacher. ¿O sí? Puede ser tomado como verbo o como, en este caso, pronombre, y a veces hasta como adverbio en algunas ocasiones. Mm. En este caso es un adjetivo, digamos. Ajá. Yes. Okay. ¿Cómo era que iba la oración? Estela. Joel, drunk. Oh, drunk. Yo fregando estaba. No, pero lo terminaste haciendo. Last night, ¿o cuándo fue eso? No sé. Every weekend. Every weekend. Last weekend. Sería Joel House. Joel House. Driving. Driving. Drunk. Bárbaro. ¿Es true? No. Pero me dio risa. Estaba molestando y al final la hicimos, mira. Ajá, pero no, pues sí. Él la propuso prácticamente. No, yo ya sabía que Estela iba por ese lado, por lo que le dije. Con política me la dejo ir. Okay. Gran malvada. Okay. Sin querer, queriendo. Quiero ver otra. ¿Con otro de esos verbos? Veamos otro irregular. Right, por ejemplo. Right. Right, de escribir. No, de montar bicicleta, ride. Ah, ride. Uh-huh, ride.
¿Cómo es en pasado? Así queda siempre. No, porque ahorita ya me confundí porque hay dos S que se escribe lo mismo, que se escribe R-I-D. D. Ajá, ¿esa qué significa? Es correr, pero usándolo como para ride a bike, pues por decirlo. No, porque creo en bicicleta. Ride a bike es la siguiente, que es ride, roll, riding, creo. Ajá. Y la que le antecede. Yo de esa estaba hablando. Y la que le antecede a esa, ¿qué significa? No tiene la lista ahí. No, yo no la tengo a la mano. Ah, ahí ya. ¿Es en el celular? La que se escribe igual. Ajá. ¿Quieren les comparto la pantalla con eso? Wait. Eliminar no es read. No sé es qué es read. Read. Yes, just R-I-D. Solo R-I-D. Ajá. Ah, read. Ese es eliminar. Eliminar. Y se dice read. Sí, la otra es write. Ajá, y el otro se dice R-I-D-E. Ahí está. Esa es la diferencia. Ajá. Pero se lo voy a enseñar. Lo voy a compartir. Sí, sí. Para que salgamos por completo del baúl. Ay, qué cabal. Vaya, quiero ver. Estas irregulares son hermosas. Uy, espérenme, perdón. Mucho. Espérenme. Se trabó esta cosa. Voy a usar los botoncitos mejor. Destro. Destroy. Ahí está. Sería R. A, B, C, D, F, G. Está lejos. En la segunda. Ajá, en la segunda fila. O sea, en la segunda página. Ahí está. Espera, solo que cargue. Okay. Ahí está. Read, write. Ah, aquí se ve. No se ve bien. Pero sí. Es de read, de deshacerse, como dijeron. Right? Como de montar bicicleta o andar en bicicleta. Andar en bicicleta o en moto. Okay. O aún, there's some people that use it for cars. I'm gonna ride shotgun. Para correr en carro. Ajá, cabal. Oh, hay una expresión que se la puede escribir ahorita en el chat. Sí, un poquito. Want to ride shotgun, dice. Esta expresión es como decir que ustedes quieren ir de copilotos. I want to ride shotgun. No sé si han escuchado eso en las películas. I call it shotgun seat, dice. En también en los juegos. Ajá, cabal. Ajá, es que en Call of Duty. Cabal, shotgun, porque como ese es el que va a ir parando. Ajá. Pues sí, es más para videojuegos. No, fíjese que la gente lo ocupa así normal. Por ejemplo, cuando va en un viaje en familia o con amigos. Es similar que... Termine, teacher, perdón, termine, teacher. No, lo siento. Es como que yo quiero ir de copiloto porque hay gente que se marea ir atrás, ¿verdad? Se pelean por ese asiento. I want to ride shotgun. I want to go. Instead of saying the co-pilot seat, porque es más largo, honestamente, decir el asiento del copiloto, dicen shotgun. Más cómodo. Porque no se compara. También para identificación, usan dog tag. Ajá, dog tag, that's correct. Lo que utilizan los militares. Está bueno. All right, then continue, guys, I'm sorry. Okay. Entonces podría ser... ¿Aclarada la duda? Aclarada la duda. Ahí está. What? Comparta con la oración. Hola. La oración dice: Patrón nuestro que estás en el norte, capitalizado. I have. Aiden no copia, pues. Permítame que la estoy estructurando. Aquí la estructuramos al caliche salvadoreño. Mire con Estela cómo salimos. Rapidísimo. Hola. Con la de Joel. Ajá. Sí, medio la propuso y ya estaba hecho. Ah, no, hasta titular la puso como la primera. Sí,
Si la tuviéramos que socializar, esa sería la estelar. Sí, como. No, pero aquí no la socializamos. Bueno, entonces esa quedaría. Gracias, mamá. I roll, creo que roll se dice el pasado de. Del ride. Ajá. I roll. In bicycle, yesterday. I roll. Ajá. Es que es el pasado simple. Ajá. In bicycle, yesterday. Yesterday. Uh-huh. Y en otra vez, I have riding. Uh-huh. Bicycle sería hasta ahí. Bicycle. Bicycle. Okay. ¿Verdad que bicycle lleva la Y en la C? C-I. Sí, uh-huh. Creo. Sí, así va. Bueno, sí. Así la he escrito. Así va. No, así está correcto. Vale. Va a ser una okay. Dedicada next también. Otra dedicada. Que parece concierto. Ay, todos. Ah, va. Vaya, Oli. Con grupo. Va la cosa aquí también. Fuck. Ya la voy a fregar cuando volvamos ahí. Oli, Spock. Oli, what? Oli, what? Oli. Oli, Spock. ¿De habló? ¿Habló? Ah, ah, de hablar, ajá, ok. Ajá. Oli, Spock. 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 Yesterday. Yesterday, every day. Letters. Oli es coque. Yes, March, yesterday. Mm-hmm. Uh-huh. La siguiente sería Oli has spoken. Mm-hmm. Too much. Spoken. Too much. Aquí se queda indefinida. Oli has spoken too much. Okay. Okay. Uh-huh. Next. Esa limpia va a ser famosa. En todo el planeta de inglés corporativo. Con ustedes, desde el primer módulo son compañeros. ¿Desde qué iniciaron? Pues yo desde el módulo pasado. Ah, el anterior y este somos compañeros con ella. Ajá, me tú. Ya. Bueno, es que yo empecé acá en el módulo pasado. Los primeros no los. Yo con este llevo tres. Pero vienen varios que desde el inicio, ¿verdad? Uh-huh. Ay, este es el segundo acá. Yo empecé desde cero. Vamos a ver, otra. Vamos a ver otra. I were the, no hay juego. The where. The past, the where. I were the shirt. The shirt. Yo el que está viendo. No escuché nada, pues está clavado en la canción. No me di cuenta. Lo siento. I wore. ¿Cómo va? The past de la, de la vestir. Ajá. I wore the shirt. Uh-huh. Uh-huh, sería. Regálenme la oración, por favor. Ahorita. I wore. Work. No. De wear. De vestir. The wear. Ah, de vestir. Okay. I wore the shirt. The next sería.
I have woken. Perdón, I have woken. I have warm t-shirt. Espérame, ¿cómo se escribe la palabra? Porque hasta no te escucho muy bien. En la primera oración. W. Ajá. W. O. R. E. W. O. R. E. Worry. Worry. Ya. Vale, espérame, Oli, ya le tomo el suyo, solo que estaba tomando el verbo de. Vale, entonces... El pedido. El pedido de Kenneth. Vale. This is, I have forgotten. Este. Forgotten. Sí. Este. Sí. ¿Ah, qué más? My keys. Mis llaves. ¿Ah? Again. Vale. Y este es el de Oli. Ajá, y Oli me dijo, I have... ¿Qué me dijo? Enjoy. I have enjoyed the listening the music. Romántica, heavy metal. Reggaetón, ponele. Maluma. Sí, a mí me gusta. No, hombre, no le pongas reggaetón, me salva yunco. De Maluma Baby, las cuatro babies, ponele. Me imaginé escuchar eso de usted, Oli. Vaya, ¿por qué? Decime por qué. No sé, pensé que le gustaban las baladas. ¿Las qué decís? Las baladas. Las baladas y todo eso. No, fíjate que no. De hecho, sí me gusta mucho la música actual, pero me gustan las letras. O sea, depende de qué diga. No es así toda. Hay música bonita. Y sí, me gusta oigo bastante música en inglés. Hired, según dice acá la lista, es como alquilar. I have hired a house in my town, en mi colonia. Yo alquilé una casa en mi colonia. Sí, yo he alquilado una casa en mi colonia, ¿no? En mi ciudad. Ajá. Es al revés, town, la O, ajá. ¿Así? Sí. Vale. Vamos con usted, Kenneth. ¿Qué verbo va a escoger? Ya pusimos listening, ¿verdad? No, listen no. Listen, sí, made, voy a usar. Made. ¿Cuál? Hacer. Ese, made. Este. Ajá. Sí. Vale. Ajá. Puede ser, I made. No, solo hay mail. Solo hay mail. Todos tienen que ir con have. Lo vemos sin el have. Hay mail. Ah, bueno. My test. Del examen final. Bad. No, bad. In twice occasion.
¿Así es, va? No, es así. Sí, solo quitarle la S y ponerle C. Presente perfecto de los verbos. Are you, how would you? Presente perfecto. Bueno, que twice ya significa dos veces. Presente perfecto. Ah, sí. Ajá. Va a decir que... Se podría quedar. Ahí te, quitarle la I y ponerle la A. La primera. ¿Dónde? La primera E. ¿Así? Sí. Yo hice mi examen mal en dos veces. Try time, si quieres ponerle para aclarar. Ah, también. B. Sí. También quiero twice ver. Time. Ya participio. Que si le pongo el time, no, sale sí, como. Como redundar. Ajá, ya va a ver. Ve, aquí sale como sobrando. En cambio, si. Si es le. Perfecto. Time. Ahí ya queda bien. Ah, ok. Chivísimo. Ajá, yo hice. Vaya, Oli, ¿qué verbo va a ocupar usted? Ponele like it. Este. Yes. Has he ever. Ajá, Oli. Dictéyeme ahí. I have liked. ¿Ah? Us. The coffee. Us. Always. No, he has. Always. Us. En la mañana, ¿cómo se dice? In the morning. No, he has in the morning. Never. Yes. He has never. Oh. Ah. Sí, ¿verdad? Yes. Always in the morning. Ok, voy yo entonces. Y yo voy a escoger... Nunca lo... I live... Nunca lo... Alone. I live en la vida loca. I live in alone. Be crazy. Force. My hero, Ricky Martin. Nunca lo ha. Así sería. I live it alone for a few. He has. Yes. Never. In this life. O sea que viví solo por. ¿Por qué? Yo viví solo. Ajá, fit. Few. ¿Qué significa? Few, ¿qué significa? Pocos. Algunos o pocos. Mm-hmm. Algunos meses. Mm-hmm. Ah, ok. Pero si quieres, mejor ponele I have lived. Yes, I have really. Para que se entienda, yo he vivido. Sí. Sad. Yo he vivido solo por algunos meses. Ah, oh, it's ok. Gracias. Hasta que se consiguió un gato. Exacto, yo por eso tengo dos perritos. Yo tengo tres perros. How you? Yo tengo tres tortugas y dos hermanos menores. Cuenta como si. Uy, hermano, yo tengo tres perros, tres hijos, un esposo, una muchacha, puta no. Vergo de gente en mi casa. Ya lo puedo empezar a despachar. Mamá puedo salir, no, usted ya no vuelva. Y el otro es sí. No te oí, fíjate que tengo entrecortado. No, que le dice su hijo, mamá quiero salir, dele hijo, y ya no vuelva. ¿El qué? Sí. Hola. Quiero ver.
paid, pagar. Paid, F. Pay. Ok. Vaya. Entonces. Sería, I haven't. Ajá. Haven't. Paid. Paid, ajá. ¿Cómo se dice recibo? Bill. Yet. Tarde. Uh-huh. O late. No, yet. Yet es aún. No he pagado el recibo aún. Ah, ponele de bill. Después de paid, ponele da, la T-H-E. Sí. Ajá. I haven't paid the bill yet. No he pagado el recibo aún. Vale, entonces sería I haven't paid bill de... Ups, ahí lo separé donde no era. Teacher, ¿está bien así? Yes. Vale, sí, porque también se puede utilizar en negativo. Puede ser positivo o negativo, ambas están correctas. De las que tenemos hechas aquí, teacher, ¿ve alguna que tenga a algún error, alguna observación que nos quiera hacer? No, quiero ver. I have a yesterday. Ah, solo una en la primera. I have arrived yesterday to my parents' house. Solo a to my parents' house. Será mía. No, tranqui. I have booked 2 passes for traveling next year. Yeah, passes like flight tickets. Sí, aquí se nos olvidó cambiarlo. Oh, okay. Tickets, CK. No, al principio, tickets, like CK. Seca. Ya me bloqueé. Ticket. T-I-C-K. Tic. Como que ticket. Borra, ajá. K. E-T. Ah, sí. Uh-huh. Uy, me bloqueé un rato. No nos dimos cuenta para nada. Casi no notó. No se notó. Vale, ticket. ¿Y la S por qué es en plural? Yes. Right. Traveling next year. La esa de que dice I have cooked next weekend. ¿Dónde? Let me see. That, la rojita. I have cooked. Ajá. Uh-huh. Que aquí estamos next combinando. Weekend. Ajá, next weekend, no. Ajá, estamos combinando pasado con futuro. Yes. Pero yes. Si se le agrega for the, I have cooked for the next weekend. Oh, ahí sí, for the next weekend. Ahí sí. Okay. Ahí, uh-huh. Ahí está. En pasado sería. Fíjate que ese siempre se consideraría presente perfecto para futuro, aunque no lleve el will. Porque estás diciendo que has estado cocinando, o sea, como que te estás preparando, para la siguiente semana. So, for example, teacher, I have cooked the chicken for the Christmas. Ahí, ajá, es que, digamos, hay personas que no te lo van a aceptar porque está siendo bien específico en el tiempo. ¿Se recuerdan que dijimos que no podíamos ser muy específicos? ¿Cuándo va a finalizar esa acción? Porque estamos diciendo que todavía está sucediendo en el presente. Ok, entonces sería I have cooked. Cook it for the weekend. For the weekend. Ajá, sin, cabal, sin el next. For the, exacto, sin the next. Entonces, quito el next. Next, yes. Let me see.
I have drew for the next for the weekend. I have drew a landscape in my home. Mm-hmm. I have forgotten my keys again. Eso soy yo. I have enjoyed listening to music reggaeton for. Oh, listened. It will be like listened. Like this. Listen just music. Sin el da. Sin el THE. ¿Cuál, teacher? La que dice I have enjoyed. Esta. Listened. Ajá, sería listened. Ahí lo puse en el chat. Y sin el D. Listen. El D. The music. Bye. Ah, listen. Y le quité yes. El THE. O sea, sería I have enjoyed listening music. Listen music. Ajá. Di Maluma. A la historia. A la Oli le gusta escuchar a Maluma. Así es. Yes. Me llega. Son los guilty. ¿Te gusta el reggaetón? Dale. Gasolina. I know. Vaya, listen music. Music. Oh, no, en ese caso sería reggaetón music, guys, porque reggaetón sería adjetivo. Entonces iría antes de música. Y no estoy segura si se escribe así reggaetón. I'm sorry, ahí les quedó mal. Y que todos modos. Ahí se entiende. Doble G, reggaetón. Ok. Una consulta, si fuera romantic, rock music, siempre sería al principio, ¿verdad? Rock music, romantic. Sí, ponerle romantic mejor, vos como vas a poner reggaetón. Ay, tan sexy. Es un guilty pleasure, Holly. Es un placer culposo. No, no, yo siempre he dicho, a mí me gusta. Pues sí, a mí también. All right, quiero ver. I have. Después dice, I have enjoyed listen reggaeton music from Maluma, porque es de Maluma, from, en lugar de of the, from. Uh-huh. Ah, sí, porque proviene de ese sujeto. Cabal. I have hired a house, oh my God, I have rented a house in my town, porque hired es contratado, he contratado una casa en mi ciudad. Y supongo que sea, he rentado una casa. Alquilado, ajá. Pero. Rented. Ajá. Es que mire, teacher, nosotros lo sacamos de aquí, ¿eh? ¿De dónde? Aquí. Por aquí estaba ese verbo. Alquilar. Espérenme, güey. Ah, aquí está, hire. De hire, alquilar, dice. Uh-huh. Pero fíjate que sería en ese hire. Fíjate que no es alquilar. Es que ese es contratar. Lo podés como contratar a alguien, a una persona. Pero si es una propiedad, si es alquilar, es rented. Así como lo puso en el chat. Entonces sería como... I have rented. Rented a house in my town. Uh-huh. Rented. A house in my town. Uh-huh. I have made my test batting twice, solo twice. En la ante penúltima, la solita, es I have made, le falta el have. Ah. I have made. Uh-huh. I have made my test bat twice, solo twice. Singelín, yes. Bye. Y ahí, I have liked coffee. Ahí sería, I have always liked coffee in the morning. Porque cuando estamos hablando de adverbios de expresión, siempre iría entre medio del have y el participio. I have always liked coffee in the morning. Sin el da coffee. Sería solo coffee. Mm-hmm. Perfect. I have lived alone for a few months. Perfect. I haven't paid the bills yet. No sé si sería una factura o varias facturas. Llevar la cuarentena sin pagar, dice. Yeah, y de ahí todas también. Sin el apóstrofe sería así.
bills. Si son bills. Varias, si solo es una, déjala así, sin la S. Ok. No sé, Kenneth, ¿cómo la quiere dejar? Esta es suya. Perdón, solo me levanté a mover, a conectar la computadora. Dice la teacher. Tenemos como media hora de estar hablando, si ya se había dormido, Bruce. Que si le quiere poner S al final o solo una factura o varias. Ah, tú una está bien. Ah, pues así que quede. Ah, sí, pues está bien, guys. Solo una se me ha vencido ahorita. All right, then. Voy a compartir estas oraciones en el WhatsApp para que las tengamos. Okay, all right, then. Okay, so let's go back, guys. No me había fijado la hora. Ah, I'm sorry. Let's go back. Yeah. Yes. Yes, let's go. Sorry, guys. I just lose track of time. I lost track of time. Esa track of time. Les puede servir. Lost track of time. Perdí. Good evening. Yes, thank you, everybody. You did perfectly. Actually, I loved how you improved in these 2 weeks with everything. You understood all the concepts and the classes. So I would like to congratulate you all, and also that you have finished the course. And just be prepared for Monday, all right, to start a new one with new energy, right? Let's have a great weekend, guys. Let's try to rest as much as you can, right? De verdad. Miss. Dime, Joe. ¿Usted va a continuar con nosotros o van a cambiar otra vez, Picho? Yo le voy a dar las clases a partir del lunes. Te callas, Sole. Es más, ¿ya? Les aviso que me cambié de curso para no estar con ustedes. Ay, gracias, señor. Gracias. Okay. Sí me dijeron que comienzo el lunes, pero no me han confirmado si sigo con ustedes. Pero sí, con ustedes. Teacher, pero ¿enviarían nuevos datos o...? Ya los enviaron, Roger. ¿Te quedaste? No me ha caído nada. No, tranquilo. Lo van a meter hasta... Es que Roger va en slow motion todavía. Porque... No, tranquilo. Todavía no los han enviado. Probablemente mañana en la noche o el sábado los manden. Yes. Okay. Okay. Pues le no te avisaron que no es, ya no entrabas al curso. Ok. All right, guys, de verdad que ha sido un placer haberlos conocido, aunque sea un ratito, ¿verdad? Solo 2 semanas estuve con ustedes, pero de verdad ha sido un gusto haberlos conocido a todos. Y ya saben, aunque no siga con ustedes, no tengan pena en preguntarme. All right, I'm there in WhatsApp. Me pueden hacer preguntas en WhatsApp y que no les dé pena, guys. A mí no me molesta que me hagan preguntas, de acuerdo. A mí sí, no me vayan a estar preguntando nada, ya voy a apagar el teléfono. See you later. Desaparecerte, Oli, desaparecerte. No, no, ya no voy a estar en línea. ¿Quién era el que estaba preguntando, Oli? No sé, Boqui. No entró a clases hoy. No, sí, guys. No, yo sí me quedo hasta las 12, porque tienen las 11:59. No, teacher, ya no se queda. Si van atrasados, van atrasados. Estuvieron 4 semanas para ponerse al día. Yo sí les digo, en capacitación, pasaron un mes y no hicieron nada, no me digan que el último día lo van a hacer, es paja. Yo lo hice en 3 horas, no estoy inventando. No, pero por pura copia, mi vos eres el que me escribía, ¿verdad? ¿Cuál es la de clase? ¿Cuál es la de bloqueado, lo voy a hacer a todos. Alexander, me llamo yo, pues, ve qué vergüenza. Ya pasé el examen, me dijo, que le pongan Olimpia, le dije yo. Acabó. Se va a ir a la par, Joel Carrillo, entre paréntesis, Olimpia. Entre paréntesis, Oli. Ay, no.
Bueno, que okay. Los dejo. Bueno, pues, Joel tiene que, tiene que ir a trabajar, dice, ya va a poner la capucha, cuidado con los de soya. Si de soya salimos, ya que le pasa, ¿va? No, yo no. Ahí no va la Oli porque le da miedo. Sí, ya, Oli, cierto. No te preocupes. Oye, ya, lo ya, otro. Mira, el que vive en la Santa Elena, vive este y hablando, mira. Mejor todavía. Allá vamos bien seguido. Va, te hablan, Roy. A la pucha. Ey, no se conectó Omar. ¿Qué pasó con Omar? Anda con Alexander. Oiga. Es posible. ellos salieron a despedirse del curso. Bye, bye. See you later. Good night. Nice to meet you. See you in the next course. Take care. Yes. Vos callate, José, que no hiciste el grupo. Salud. Bye-bye. Take care, guys. Bye. Have a good night. Hasta el grupo.